Los campesinos estarían siendo amenazados y hostigados por el ejército de Nicaragua en las zonas rurales de nuestro país, denuncia Kenia Gutiérrez. Muchísimas personas, como campesinos, encarcelados políticos, cualquier opositor al gobierno, a este régimen, pudiera decir, estamos en peligro. Precisamente el día de ayer, una de las muchachas que está dentro del movimiento campesino, que es del lado de Punta Gorda, el ejército, ella lo dijo claro, el ejército llegó a su casa, revisó sus cosas, que buscaban armas, que intimidando y todo eso. Ella va a presentarse a la CPDH a poner denuncia, aún no lo ha podido hacer porque ya son varios días, pues tiene que venirse dos días antes. Y es una situación muy riesgosa, como podemos ver, campesinos asesinados casi todos los días, torturados, y muchos testimonios de campesinos de la zona de Jinotega, que es uno de los departamentos más afectados, también de Río San Juan, nos han dicho que es el ejército quien nos está asesinando. Explica que desde las bases campesinas hay un clamor por un paro nacional que está siendo planteado en el seno de la Alianza Cívica. A estas personas de la empresa privada, que es el momento que se unan al pueblo, que demuestren que realmente están del lado del pueblo, porque nunca lo han estado, de eso estamos claros. Y ahora es el momento que ellos demuestren que sí quieren estar del lado del pueblo. ¿Cuál es el sentir de los campesinos, sí? Con respecto al paro, bueno, que se dé. Nosotros estamos dentro de la Alianza, como todos saben, y bueno, se ha hablado mucho con las personas de la Alianza sobre el paro, sobre maneras de cómo ejercer más presión a este régimen y que podamos salir de esta crisis. Todavía no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, pero nosotros seguimos presionando de alguna manera, seguimos esperando que ellos por fin decidan que sí van a ir al paro. Marcos Medina, Noticias 12.